Good evening, everyone. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Okay. Hello, good evening. Voy a escribirlo en el chat para que nos saludemos así de ahora en adelante cuando entramos, okay? Good evening. Okay, good evening. Good evening. Good evening. Yes, good evening. En la mañana decimos good morning. En la tarde, good afternoon. A esta hora, antes de irse a dormir, o usted llega a una fiesta, o usted llega a una reunión y es de noche, usted dice good evening para decir hola, ¿ok? Good night decimos cuando ya nos vamos. Okay, en la noche. Yeah, good night. O cuando ya vamos a dormir, good night. Okay? Are we okay with that? Okay. Hello, everyone. Good evening. Good evening, teacher. Okay. Good evening, teacher. Okay. Good evening, teacher. Welcome to your video conference number 2. Welcome to your video conference number 2. We are going to start with a new topic, okay? Even though we are going to do a review, okay? Vamos a hacer un... Good night, teacher. Good evening. Vamos a hacer un repaso de lo de ayer, así rapidito, ¿verdad? Y vamos a terminar unos ejercicios. We are going to do some exercises. Written exercises and speaking exercises. So tonight we want to listen to you speaking, okay? Everybody speaking tonight. Okay. Teacher. Hello? Hello? En un dado caso que... Me falla las señales porque aquí está
Viene de llover ahorita y me está fallando por rato la señal. Okay, Gabriel. Okay, ajá. Thank you for it. Digo por un dado caso si me desconecta, va, porque. Okay. Ajá. Okay. Gracias, teacher. Thank you very much for letting us know that. Okay. Estoy viendo Wilber. Wilber, where are you, Wilber? Wilber decía que no escucha. Revise en configuración de audio, Wilber, o se desconectó, creo yo. En configuración de audio, ahí puede verificar qué es lo que está pasando. Ok. Bien, voy a tomar la asistencia. Let me call the roll. Call the roll significa tomar la asistencia. Let me call the roll. Okay. So please, everyone, turn on your cameras and say present when you hear your name. Ana María Rodas Argueta. Ana María Rodas Argueta. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Bueno, solo quería saber si me pasó lista a mí. Ok, ahorita estoy todavía por la primera, vamos a ver. Sí, estoy gracias. Por Ana María Rodas Argueta ahorita. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Denis Orlando Mejía Vélez. Es un teacher. Okay. Ever Hernández Mejía. Hernán Mejía. Oh, ok, Hernán. Ok, ya lo reporté, Ever, para que cambien su nombre, porque a mí sí me aparece como Hernández. Entonces ya lo reporté y me dijeron que lo iban a corregir, iban a verificar. Oye, Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Here present, teacher. Okay. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Georgina. Okay, we could barely hear you. Okay. Gloria Cecilia Sorto Baires. Gloria Cecilia Sorto Baires. Acá estoy diciendo. Okay, Gloria. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Jorge Luis Martínez Gómez. Present, teacher. Okay. José Fernando Marroquín Palacios. Present, teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present, teacher. Okay. Marta Marisela Mejía Torres. Marta Marisela Mejía Torres. Raúl Edgardo Robles. Present, teacher. Rolando José Romero Castro. Present. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present, teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Present, teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Wilber Alberto Pérez Méndez. Wilber tenía problema para escucharnos, ¿verdad?
Okay. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Okay. Alba Janet Jiménez Cabrera. Presente. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present, teacher. José Abelis Aguirre Mendoza. Present. Eric José Hernández Campos. Present, teacher. Ok. El turno para ahora, para después de la clase, para sus 10 minutos, será para Aníbal Osmaro. No lo veo conectado. Si él no se conectara, el espacio va a quedar libre, ¿verdad? Para que alguien se quiera quedar, puede quedarse. Pero si se conecta, pues le toca a Aníbal, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. ¿Cómo están? How are you? ¿Cómo están? How are you? Very good. Fine. I'm fine, okay. Thank you. Very good. I am fine. I am fine. Thank you for asking. Okay. I am fine. Thank you for asking. Okay. So, yes, when you get connected and you come into the video conference, we are going to say good evening. Okay. Good evening, everyone. How are you? Okay. Good evening. Good evening. Great. Okay, people. So, making a short review, haciendo una pequeña, un pequeño repaso de lo de ayer. Who remembers? ¿Quién recuerda? I am. Okay. I am a teacher. You are? You are a student. Okay. But now, ahora vamos a poner nuestra profesión. Hello, Kevin. Tell me. Nothing. Okay. You were just trying. Okay, great. Well, ahora pensemos cómo diríamos nuestra propia ocupación, nuestro propio trabajo. Okay? ¿Cómo diría su propio trabajo? ¿Qué es lo que usted hace y cómo se llama su puesto de trabajo? What's your job position? What did you do? What did you do? Exactly. That's the question. So let me introduce this short review, okay? And we are going to, just one second. One second. Okay. Here we are. What did you do? Okay, ¿qué haces? ¿Qué te dedicas? Yes, what's your occupation? What's your job? What's your profession? Correct. That's what do you do? A ver, estamos en nuestra videoconferencia número 2. Today we are in the video conference number 2. And the topic for tonight is yes, no questions and short answers. We are going to continue with the to be verb, but in an interrogative, interrogative statement. Okay, so the topic for tonight is yes, no questions and short answers. So let me show you the agenda just to start and to introduce this. First of all, we have a written exercise. We have some speaking exercises. And also after that, after our feedback, we are going to
study the yes, no questions and short answers. And then we are going to the breakout rooms to role play some conversations from our manuals, okay? We are working with our manuals tonight. So let me just start with the review, okay? Empecemos con el repaso. Estaba muy bien quien me dijo, what do you do? Okay, because we were talking about professions, occupations, jobs, employment, okay? Entonces recordemos un poquito cómo armamos esta oración. Esta oración afirmativa y la oración negativa. Let's recall this. For example, the first one, I am Natalie, okay? I'm Natalie. Acordémonos que tenemos una contracción que podemos usar, ¿verdad? En el positivo, como en el negativo que tenemos dos contracciones, dos formas de contractarlo o hacerlo más corto. Vamos a ver entonces. Let's remind this. You are a secretary. You are a secretary. He's an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. He is not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. She's not a floor manager. Ok, veamos entonces y vamos a ir probando cada uno. Ok, por ejemplo, vamos a pedirle a Santos Evelyn que nos lea la primera. Ok, léanos la primera. Esta. I am Natalie. Am I Natalie? Ok, here we go. Aquí pronunciamos una contracción, ¿verdad? Ahí es I'm Natalie. Entonces, la primera, Santos, sería I am Natalie. Natalie. Y la que está después es I'm Natalie. I'm Natalie. Yes. I am Natalie. I'm Natalie. Thank you very much, Santos. Now, let's see, Hernán, please read the second. Lea la segunda. No sé cómo se pronuncia secretary. Así como se lee, secretary. Secretary. Yes. You are a secretary. Okay. Ahora la segunda. You're a secretary. Excellent. There you go. Now, let's see the number three in this list. Please, Gabriel. An engineer, he's an engineer. Okay, great. He is an engineer. He's an engineer. Okay, veamos que la segunda se pronuncia corta, ¿verdad? Yes. Corta y es más rápida. Okay, he's an engineer. Yes. Kevin, can you read the next one, please? He is a floor manager. Okay. She is a floor manager. Okay, here let's make a difference. She is a floor manager. She is. And the next one, the pronunciation is she's a floor manager. Okay? She's a floor manager. Correct. Now let's think about the negative sentences. Rosa del Carmen, please read the first one. Lea la primera, por favor. I am not Natalie. Mm-hmm. I'm not Natalie. Excellent. Very good. Hello, Aníbal. Can you read the next one, please? You are not a secretary. You're not a secretary. Thank you very much. Jose Abel, please, the next one. He is not an engineer. He's not an engineer. Okay, very good. He made a difference. He is not an engineer.
And the next one is, he's not an engineer. Very good. Thank you very much. Now let's see, Eric Jose, please, the next one. He is not a floor manager. He is not a floor manager. Ok, en este caso ahí dice she. No está incorrecto que diga he, ¿verdad? Porque puede ser él también, ¿verdad? Floor manager puede ser ella o él, no hay problema. Entonces, pero le estamos leyendo, entonces dice she, ¿ok? She is not a floor manager. Y en la segunda hacemos la diferencia. She's not a floor manager. ¿Ok? She is not a floor manager. And the next one is, she's not a floor manager. ¿Sí se nota la diferencia? Yes. Yes. Okay. Yes. Thank you very much. Now, let's continue, guys, with this review. Okay? We're still on the feedback. Estamos todavía en el repaso. Pero vamos a leer esta conversación que tenemos en nuestro manual, ¿ok? Y ajá, vamos a practicarla un poquito, ¿ok? Vamos a ver qué dice la instrucción. La instrucción says, listen to your teacher, read the conversation. Then take turns to practice it with a partner, ¿ok? Entonces, lo voy a leer una vez, ¿yeah? Luego lo leo, yo acostumbro leer una vez despacio, una vez normal, ¿ok? Una vez a velocidad muy lenta y luego a velocidad normal. Y luego vamos a pedir que voy a nombrar a dos de ustedes para que hagan la, el role play, ¿ok? Empiezo. Good morning. I'm Miss Mari Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Now, a normal speed. Good morning, I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay. Now, vamos a ver, tenemos Mari, Romeo y Rodrigo, ¿ok? Tres. Vamos a ver entonces, Lucía sería Mari, José Fernando es Romeo y Wilber Pérez es Rodrigo, ¿ok? Let's start. Good morning. I am Miss Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Wilber? We cannot hear you well, Wilber. A mí me toca, no. No, a Wilber. A Wilber, okay. Yo creo que me había dicho. Yo creo, Wilber, que tiene que desconectar ese audífono porque no ha de tener las dos entradas en la computadora. No, igual. He cannot hear you.
No, it's not possible to hear you. Wilber, ¿se prepara para la siguiente? ¿Se prepara para la siguiente práctica? ¿Y le damos chance a Aníbal? ¿Ok? Bye. Okay, Aníbal. Yeah, thank you. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are not for the sample department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Great. Thank you very much, guys. Thank you very much. Ahora, notemos las que están en negrita. Notemos las que están en negrita. Miren, they are, okay. Y está hablando de dos personas, right? Rodrigo and Luis, right? Luego tenemos we are. Cuando decimos we, nosotros obviamente nos incluimos, ¿verdad? En los que están formando parte de esa oración. Ahora, they, yo no estoy incluida, es ellos, ¿verdad? Ok, a ver, vamos a continuar, ok, vamos a continuar una vez más esta misma conversacioncita. Eric sería Mary, tenemos varios Erics. A ver, Eric de Nilsson, ¿ok? Eric de Nilsson sería Mary, ¿ok? Dennis, Romeo y Raúl Rodrigo. Hey, teacher. Ok, Dennis, start. Eric de Nilsson, right? Okay. Good morning. I am Miss Maria Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the science department. We were our colleagues. Thank you so much for the information. Great. Thank you very much. Do you have any question about this conversation? Is there any question about the vocabulary? ¿Tienen alguna pregunta acerca del vocabulario en esta conversación? Teacher. Tell me. En el caso del último, de la última, del último párrafo de Rodrigo, cuando dice, me imagino que es colegas, ¿cómo es la pronunciación? Colleagues. Colleagues. Yes, colleagues. 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 Ok. Colleagues. Ok. Basados en esta conversación, veamos que hay dos preguntas a las que contestamos utilizando el to be verb. What's your name? What's your name? And what do you do? Okay. What's your name and what do you do? Veamos. What's your name? I'm Carmen. What do you do? I am a teacher. Okay. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. A ver, José Abel, usted escoja a, Abel, ¿dónde está Abel? Ahí está, sí. Ok. Bien, Abel, usted pregúntele a, permítame, a Janet, ok. Usted le pregunta a Janet, ahora ya pensemos en nuestra profesión y nuestra propia ocupación, ¿verdad? Cuando contestamos. Vamos a ver, Abel, pregúntele a Janet.
What's your name? My name is Janet. Okay, en ese caso, Janet, contestamos, I'm Janet. Okay, vamos a ver. What's your name? I am Janet. Excellent. What do you do? Casi no lo oigo, no lo escuché mucho. What do you do? What did you do? What? No lo entendí. What do you do? No sé. Ahí, Janet, tiene que responder con su ocupación, con su profesión o ocupación. I am a secretary. Excellent. Thank you very much, Annette. Thank you very much, Aníbal. Let's see, Dennis and Kevin. What's your name? Sorry. I'm Kevin. ¿A qué te dedicas? Dennis? What do you do? I'm plane operator. I am a plane operator. I could barely hear the first word. Operator of operator. A machine operator? Yes. Oh, great. Great. A machine operator. Very good. Very good. Sorry if you can't hear me. No, now we can. Okay, okay. Okay, I will take that in consideration. Let's see. Nos vamos a ir al breakout room, okay? Y nos vamos a hacer esas dos preguntas, okay? El breakout room lo que consiste es que ustedes le van a tener el tiempo de poder practicar esas dos preguntas, ¿verdad? Y obviamente las dos respuestas. No es incorrecto decir my name is. Usted puede responder perfectamente así, pero también puede contestarlo de la manera yo utilizando I'm. Exactly. I'm Carmen. Y normalmente en nuestro trabajo, cuando nos presentamos, no nos presentamos, ah, sí, yo soy Carmencita. No, yo digo, I'm Carmen Beteta, right? Normalmente como algo formal, ¿verdad? Entonces, de la misma manera vamos a practicarlo ahorita. Voy a hacer las parejas para que nos vayamos a practicar ahorita. ¿Qué? Teacher. Tell me. Una consulta. Uh-huh. Para cuando tú le dices, creo que no todos comprendemos cuando hablamos de what do you do. Entonces, okay. Pero yo le escuché a usted una forma más corta. What did you do? Excellent. Okay. Yes. What do you do? Ajá, sí, no. Hacemos unido, hacemos un link. Vamos a ver, ajá. A quién me voy a poner en el pizarrón acá. Okay, permítame. Ok, acá tenemos nuestro pizarroncito y vamos a escribir la pregunta. What do you do? Esta es la pregunta que se usa para preguntar su ocupación, a qué se dedica usted o su profesión, ok, o su job position, cómo se llama su ubicación, su posición de trabajo, ¿verdad? Entonces, puesto de trabajo, perdón. Entonces, para pronunciarlo, utilizamos, tenemos que hacer de esta manera. Espérenme, voy a dibujarlo acá. ¿Ok? Aquí, water. ¿Ok? Sí. What did you do? What did you do? Wow. Y a veces lo van a escuchar como, what you do?
Okay. A veces lo van a escuchar completo, a veces lo van a escuchar así. Eso es en una manera rápida. Pero lo correcto es que lo pronunciemos tal como está ahí. What do you do? Yes. What do you do? What do you do? Es que lo que sucede también, y de una vez, ahorita no hemos visto el alfabeto, lo vamos a ver el día de mañana. Pero vamos a ver que la pronunciación de esta letra, D, no es como la que nosotros tenemos en el español. A ver, todos digan dedo. Dedo. ¿Cómo pusieron dedo. La D? Ubiquen dedo. La lengua, dedo. ¿Dónde está? D. Arriba. Dedo. Los dientes. En dedo. Medio vamos, de los primero. Dientes. Yeah. Dedo. 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 Por eso a nosotros nos cuesta cuando vamos a decir entre la T y la D, do. What do, queremos decir do y do. No se puede. Do. Ajá, entonces esa letra D toca en la parte de atrás de los dientes, así tocando la puntita de nuestro paladar, ¿ok? D, 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 ¿ok? Por eso se oye D, D, pero en realidad es la letra D, ¿ok? What, what you do, ¿ok? What, D, D, like this, D, 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 atrás de sus dientes. ¿Ya? Atrás de sus dientes pongan la lengua todos así aquí ajá, pero cerrando un poco. What do you do? What do you do? What do you do? Exactly. Pero en realidad, como les repito, lo correcto es pronunciar cada palabra que está ahí, ¿verdad? What do you do? What do you do? What do you do? Okay. Ahora con entonación de pregunta. What do you do? What do you do? Okay. Vamos a ver. Hoy sí estamos correctos. Yes. Okay. Yes. Great. Perfect. Bien. Thanks. Entonces voy a crear para que vayan a hacer eso rapidito. Ese solo se van a preguntar, responder. Luego el otro toma su turno, pregunta y responden, ¿ok? Vamos a ver. Okay. Probando sonido, teacher, ¿me escucha? Sí, Wilber, hoy sí. Excelente. Muy bien. Gracias. Ok. Bien, ahorita voy a crear las salas, así que vamos todos a las salas. Hello, Hernán. Hello, Jorge. Peguero. Yes. I'm repeat. What do you do? What do you do?
You, what do you do? Ah, okay. I'm customer service or I'm employed. Oh, okay. Customer service. Yeah. Personal service? Yeah. Oh, okay, okay, okay. Ah, okay, okay. Okay. And Georgina, ¿verdad? Georgina, si gusta volvemos a hacer las preguntas y las respuestas para seguir. Okay, si gusta comienza usted. What's your name? I'm Fernando Palacios. Okay, what do you do? Grocer. What do you name? I'm Georgina Saldana. What did you do? I'm customer service. Customer service. Very good. ¿Una vez más le parece? ¿Hola? ¿Una vez más le parece? Ok, perfecto. Es que me está preguntando que mi ocupación, what do you do, qué hago yo, en qué trabajo. Ajá, eso le tengo que contestar yo. Ya. Bueno, practiquemos, ya lo voy a buscar. Ok. What's your name? I am Evelyn Rodríguez. Dijo que podíamos contestar con I am, ¿verdad? Sí, I am, lo correcto dijo I am, pero el otro es my name is. My name is, ajá. What do you do? Ahorita. Occupation o profession. Ocupación o profesión. Espera, ¿qué pasó aquí? Me metí en otra conversación. Lo que pasa es que ya terminó. Ya terminó la reunión en grupo. Ajá. Exactamente. En pareja. Exactamente. Eso. Ya finalizó okay, Aníbal, el breakout room. Okay, y Ana ahora María. Ya estamos en the main room. Okay. Ya estamos en the main room. So now we are going to listen to some of you asking and answering. Okay, so let's hear. Aníbal, can you help us with this, please? Aníbal, start with your partner. No le comprendo, la verdad. A ver, usted ahorita nos va a hacer una demostración de lo que hicieron en su salón. Perfecto. Okay. With Ana María. Pues lo que le pregunté, así es, con Ana María. Okay, go ahead. Primero le pregunté es, what's your name? Okay, Ana María. My name is Ana María. Okay. What do you do? I am international relation. I am international relation. Okay, so in that case, es lo que usted estudió, es su carrera, ¿verdad? Ajá, o puede ser Merchant Marine. Okay. I know you have three professions, yes, you're right, I remember now. I'm training Zumba. Okay, I'm a Zumba trainer, I remember that, okay. Yeah, you can say any of those. Lo único que cuando nos referimos a nuestra profesión, entonces nos referimos al grado académico. ¿Ya? El grado académico no solo es el nombre de la carrera, sino que bachelor, ¿verdad? Como sería el... Sería entonces como teacher. O graduated, ¿ok? Bachelor. Graduated. Graduated from, ¿ok? Y dice la carrera.
Okay, graduate of. Mm-hmm. ¿Cuál es tu profesión? Yes, graduate of. I'm graduate of, right? Okay. Ajá. Okay. Porque ahí ya sería el grado académico, ¿verdad? Okay. Muchas veces lo que sucede a veces es que no tenemos, no nos desempeñamos en la misma área, ¿verdad? Entonces, o no se llama así nuestra posición, en, o nuestra, perdón, nuestro puesto de trabajo. Entonces, por eso es que tenemos las tres cosas, ¿verdad? El grado académico, la ocupación, la profesión, ¿ya? Entonces, o el job, o el employment, okay? Okay. But thank you very much, Ana María. Thank you very much, Aníbal. Thank you, guys. Okay, now, we want to hear Georgina and Jose. Fernando, right? Can you say it? Yes, please. What's your name? I'm Georgina Saldana. What do you do? I'm customer service. Okay. Okay, ahí customer service sería customer service representative. Okay, lo voy a escribir acá. I'm a customer service representative. Okay, I'm a customer service representative. Representative. Okay, podríamos decir agent también, dependiendo de cómo sea la. El puesto, ¿verdad? El nombre del puesto, pero en general es un CSR, ¿ok? CSR, Customer Service Representative, ¿ok? Las siglas serían CSR, yeah. Customer Service Representative, ¿ok? Responder solamente como I'm employer. I'm... Para la pregunta, I'm employer. Estoy tratando de escuchar correctamente. Creo que me está diciendo I'm an employee. Okay, I'm an employee. Yes, you can say that too. I'm an employee. Mm-hmm. I'm an employee. Employee, mm-hmm. Por ahí se los puse en el chat. I'm an employee. Yeah. Okay, people, is there any question about these questions? About what's your name and what do you do? No. ¿Alguna pregunta? No. No. Okay, vamos a continuar entonces. We're going to continue with the next part of this class because it's almost nine. We have 10 minutes to nine. So just let me continue with this because we have to... Todavía estamos como en un feedback, ¿verdad? Estamos como en un feedback agregando algunos detallitos. Entonces, vamos a ver. Tenemos por ahí en la página 11, page number 11, ¿ok? Page number 11. 11. Uh-huh. We have an activity, activity number 6. Activity number 6. Okay. Actividad de números. Activity number 6. La actividad número 6. Actividad número 6. Yeah. I'm sorry. It's page number 10. Page number 10. Página número 10. Page number 10. Okay. A ver, voy a compartir la pantalla. I will share the screen. Okay, and here we go. Okay, here we have the instructions for this activity. Complete the following information about three different people and write extra information using a negative statement. Mm-hmm. Complete the following information about three different people and write
extra information using a negative statement. Ok. La variación que vamos a tener es que yo les voy a decir el nombre de tres personas. Ok, el nombre de tres personas. Y son personas famosas. They are famous people. Y este, ustedes van a escribir what's the occupation. Ok. Entonces, si yo estoy diciendo que son tres personas, ¿ya? Tres personas, quiere decir que vamos a utilizar they, ¿verdad? They, correcto. Vamos a ver. I don't know if you know these people. Salvador Castellanos, Jorge Ramos, Gabriela Frías. What do they do? They are journalists. Excellent. Great. They are journalists. Okay, I'm going to write this here. Occupation. They are journalists. Okay. Acordémonos que es un plural. Le agregamos la letra S a journalist, right? Y no ponemos A. Acordémonos de eso. They are journalists. A ver, ¿qué podemos decir que ellos no son? A ver, un ejemplo. Are they singers? Not engineer. Oh, okay. No, they aren't. Excellent. They are not engineers. Excellent. Thank you very much. And about the singers, if are they singers? No, they aren't. That's a very good answer. Eso teacher, es lo que nos va a ocupar dentro de un ratito. Dígame. Teacher, dígame. Entonces, allí se podría hacer la, la contracción entre journalist con reporter. No. ¿Cómo no? Podríamos poner they are reporters. Yes, podríamos poner. Ajá, podríamos poner. Ok, veamos. I will say three more people. Ok, three more names. A ver, si ustedes los reconocen, and what do they do? Vladimir Putin, Joe Biden, Nayib Bukele. They are presidents. Okay, great. They are presidents. Okay, very good. ¿Qué podemos decir que no son? They are not terrorists. Okay. They are not terrorists. Okay, there you go. Okay, they are not. Very good, very good. Now, are they dancers? Are they dancers? No, they aren't. So they are not dancers. Okay, very good. Are they journalists? No, they aren't. No, they are not journalists, right? There you are. Okay, then, let's think about these three other names. Please pay attention. Maluma, Jennifer Lopez, Becky G. What do they do? They are singers. They are not singers. They are just famous. Okay, vamos a poner acá. Le vamos a decir que sí, ¿verdad? Okay. No. They are singers. Okay. Mm-hmm. Also singers. Okay. Singer. Well, they sing, right? Well, they say that they sing. Okay, so now, what do they do? They are singers. They are singers. Okay, what do you think? Are they
Are they lawyers? No. No, they aren't. No, they are not lawyers. Okay. They are not bad singers. Okay. Good singers. Okay. Not good singers. Okay. I think it depends on the ear who listens, right? Yo creo que eso está en el oído del que escucha, ¿verdad? Vamos a ver. Es que para gustos, niños, los colores. Yes. Okay, I will say only three more. Y digo los últimos, ya, solo para hacer la variación acá. Sandra Bullock, George Clooney, Mel Gibson. They are actors. Director. Yes. Okay. Actors. What do they do? They are actors. We could say actors because there are two men and one woman. But the correct will be they are actors and Sandra is an actress. Actress. Okay. Yeah. Así como waiter, sí, dígame. Solo comentar que aquí está cayendo una fuerte lluvia y hay indicios de que se quiera ir la luz. Oh. Por si me quedo oscuro, ya lo sabes. Ok, ok, gracias por decirnos. Muy bien. Ok, people, now we finished this activity. We finished this activity, so now we go to the next activity. One second. Ok, ¿se acuerdan de la conversacioncita que teníamos? De ejemplo, yes, que leímos acerca de Mr. Rodrigo and so and so. La vamos a leer por última vez, ok, y vamos a hacer una comprehension activity. Ok. Well, let's go here. Let's go there. Okay. Acordémonos de la conversacioncita. Vamos a escoger tres de ustedes y luego hacemos la actividad comprensiva. Okay. Vamos a ver. Sería Rolando. Sería Mary, ¿ok? Isidro sería Romeo. And Jorge sería Rodrigo. Ok, you may start. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from quality department. They are marketing manager. My turn. Yes, it's your turn. Yes, we are in from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, great. Vamos entonces ahora a ver la siguiente actividad, activity number three here. And it says complete sentences using some information from the conversation above. The conversation we read already, okay? De esta conversación vamos a contestar estas, vamos a completar estas oraciones, okay? Number one. Rodrigo and Luis, marketing managers. Rodrigo and Luis, marketing managers. Are. Okay. Are marketing managers.
Rodrigo and Luis are marketing manager. Thank you. Number two. Romeo and Rodrigo are from the same department. Okay. Aaron. We are. Uh-huh. Romeo and Rodrigo. Aaron. Are from the same department. ¿Están Aaron. Seguros que sí son o que no son? They are not. Ajá. Okay. They are not. Entonces sería aren't. They okay. aren't. Ajá. Now, number three. We are. We are. We are. We are. Colleagues. We are college. Colleagues. Okay, and number four? They are in the same company. They are the same. They are. Okay. They are. They are in the same company, but they aren't from the same department. Okay, very good. Very good. Is there any question about this? ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? No, there isn't. Okay, great. Great. Now, guys, we are going to continue because we want to learn the interrogatives, okay? The interrogatives. Nos vamos a saltar la página 12, okay? Y nos vamos a ir hasta la página 3. Page 13. Page 13. Okay. Entonces hacíamos la pregunta, what do you do? Okay, and what's your name, right? What do you do? What's your name? Y también tenemos una pregunta más que vamos a aprender, es where do you work? Okay, where do you work? No, ¿dónde? ¿Dónde trabajas? Yeah, ¿dónde where trabaja? Do you work? Entonces, sí. normalmente los niños cuando ellos se conocen, lo primero es, hey, ¿cómo te llamas? Ah, yo me llamo Roberto. ¿Y cuántos años tenés? Pero ya nosotros los adultos ya no nos gusta, ¿verdad? Que nos pregunten, how old are you, right? Pero igual, cuando queremos preguntar eso, ok, voy a poner acá, how old are you? Ok, how old are you? Eso significa... ¿Qué edad tienes? No, ¿qué edad tienes? Yeah. Pero en nuestro Salvadoran sería, hey, ¿cuántos años tenemos? ¿Ok? How old are you? Yo eso lo oí, how many old are you? ¿Es correcto siempre? How many old no. are you? No, 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 no. How many? Mm-mm. En este caso es how old. How old are you? Uh-huh. Y cuando contestamos esa pregunta... La contestamos con el verbo to be. No la contestamos diciendo como en español, yo tengo. ¿Okay? Yo tengo. Nosotros are. Decimos yo tengo. Uh-huh. Yo te- Vamos a decirlo, yo soy. ¿Okay? I'm. Yo soy. I'm. Yeah. Ajá. Voy a poner acá la respuesta. ¿Okay? I'm 28 years old. Ajá, teacher, right? How old are you? I'm 28 years old. Okay. O podemos decir solamente I'm 28. Okay. I'm 28. Okay.
Esa sería una de las preguntas que se usan cuando nos estamos conociendo o en nuestra primera conversación, ¿verdad? Aunque usualmente los adultos no usamos esa pregunta de un solo, ¿verdad? Eso es en los niños, ¿sí? ¿Qué? ¿Y cuántos años tenés? ¡Ah, soy mayor yo! Dice. Ahora que uno diga, ¡hey, yo soy mayor! Ya. No, right? We don't want to say that. Quisiera quitarlo. Yeah. You're right. And then, pero queda entendido que cuando decimos cuántos años tiene, ¿cuál es la pregunta? How old are you? Uh-huh. Da como risa. Yeah. Now, I'm 28 years old, okay? I'm 28 years old. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que aprender para poder dar la edad? Los números, right? We need to learn the numbers. Yo creo que ya aquí ya sabemos un poco los números, ¿verdad? Los vamos a estudiar más adelante. Los vamos a estudiar más adelante ya con pronunciación, escritura y todo. Hasta matemáticas, ¿verdad? No, no mathematics. Pero sí, esto es después, ¿ok? Ahorita usted arme, vaya armando. Ya tenemos cuántas preguntas. Tenemos, what's your name? What do you do? Where do you work? La voy a escribir acá en el chat. Where do you work? Mm-hmm. En esta no vamos a contestar con el verbo to be. En esta última, vamos a contestar con ese verbo que nos preguntaron. Work, ¿verdad? Work. Entonces sería, I work at inglés corporativo. ¿Ok? Because I'm talking about me, right? Yeah, I work at inglés corporativo. At. Mm-hmm. Yeah, I work at. Y dice su, su compañía, ¿ok? Dice el nombre de su compañía. Vamos a ver entonces. Ok, great. Ahora, veamos entonces, vámonos nuevamente al manual, ¿ok? En el manual tenemos esas tres preguntas, vamos a contestarlas así. Okay. What is your name? Where do you work? And what do you do at the company? What do you do at the company? Acabamos de hacer dos preguntas. What is your name and what do you do? Ahora veamos, where do you work? Where do you work, Kevin Alexander? I work de claseo. Okay. Where do you work, Raúl? I work at Galvaniza. Okay. Great. Where do you work, Lucia? I work at Hospital Javis. Okay. Now let's see, where do you work, Janet? I am secretary. No, I work at? Alcaldía de Huachipán. Okay, great. I work at Alcaldía de Huachipán, okay? Okay, there you are. Por acá tenemos una conversacioncita, ¿ok? Y nos vamos a centrar en una estructura. La estructura, cómo preguntar cuando utilizamos el verbo to be. Cómo se hacen las preguntas. Porque el orden del verbo y el pronombre cambia.
Entonces, si queremos preguntarle algo a alguien, tenemos que pasar al principio el verbo to be. Fijémonos en las palabras en negritas, ¿ok? The instruction says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner, ¿ok? Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana, I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Okay, ahora lo voy a leer a velocidad normal. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana, I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's Miss Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Okay, vamos a ver. Is there any question about the vocabulary in this conversation? Tomemos 30 segunditos y lo leen ustedes. Okay, 30 segunditos para que lo lean. Great job. Hi, I am standing up with my community. My community. Hello, I am Lucia. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. And nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she Diana. No, she's the manager of the company. Okay, are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. López. Is there any question about the vocabulary? ¿Alguna pregunta del vocabulario usado en esa conversación? No. No, there isn't. Okay, great. Now, let's listen to Eric Jose and Hernan, okay? Eric Jose, usted sería Ana, okay? And Hernan is Carlos. Vamos a ver. Hernan, are you ready? ¿Está listo? Are you ready? Yes. Okay, go ahead. Hello, I'm Ana Trujillo. She, Ana, I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No. She is no. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. You the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. López. Mr. López. Okay, great. Thank you very much. Vamos a ir afinando algunos detalles por acá, okay? Este hi es una forma informal de decir hola, ¿ok? Entonces decimos hi, como hello, hi, ¿ok? Entonces, como que diga hi, hip,
No, that's another word. That's another word because that's Heil. Okay, esa ya es en alemán, right? But and this one is hi, yeah, hi. A ver, hi es un informal para hola, okay? Entonces, si vemos H y una I, no estamos refiriéndonos a él. Estamos diciendo hola, yeah, pero en informal, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, el otro detalle. Hay que respetar el título de cada uno, ¿verdad? El título de respeto para cada uno. Por ejemplo, para un hombre es Mr. Mr. Esté casado o no, es Mr. En el trabajo, más si tiene una posición de jefatura, obviamente va a ser Mr. ¿Ok? Mr. Es un título de respeto. ¿Ya? Yeah? I'm Mr. Carlos López. ¿Ya? Yeah? Ahora, si ustedes se fijan por acá, tenemos MS, aquí, Miss, Miss. Vale, los voy a escribir por acá para que veamos los títulos. Es la señorita. Yes, pero también se usa, ok, así, Miss es para una señorita que sabemos que es soltera. Yes. Ok, yes. Miss. Ajá. Ahora, este Miss es para alguien que nosotros no sabemos si es casada o soltera, pero soltera. Debemos darle un título de respeto, ¿verdad? Entonces, para no cometer el error que si es soltera o es casada, existe este título que es Miss. Miss. Es como miss. Más corto y es como un Miss, ¿ya? Miss. Y este es Miss, ¿ya? Este es Miss. Ahora, si sabemos que es una señora casada, entonces es Mrs. Yes. Mrs. 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 A ver todos, Mrs. 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 No, lleva la, se pronuncia Mrs. la R, no. No, Mrs. así, no. Mrs. 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 Yeah, entonces Mrs. tenemos Mrs. Mr. Pero... Miss, a ver, entonces hagamos acá la diferencia. Is she Miss Diana Andrade? Yeah. Is she Miss Diana Andrade? No, no, she is, no. She is. No, she isn't. A ver, no, ¿cómo dice acá? She is Mrs. Mrs. Diana Mrs. Aguilar. Diana Aguilar. Okay. Yeah. She's the manager. Sí. Okay. Manager. Ya afinamos otro detallito por ahí, ¿verdad? Bien. Entonces, cuando vamos a hacer una pregunta, el verbo va al principio. Miren. Is she? Is she? Is she? Es ella. Uh-huh. Es ella. Miss Diana. Uh-huh. Diana Andrade. Yes. Is she? Uh-huh. A ver, le voy a preguntar a Eric Nilsson. Eric, are you Aníbal? Are you Aníbal? No, I'm not teacher. No, I'm not. Okay, no, I'm not. Entonces, veamos acá y lo vamos a pasar para que veamos la pregunta y la respuesta. Is she Miss Diana Andrade? Okay. Entonces venimos y respondemos una respuesta muy corta. Okay. No, she isn't. Okay. Esa respuesta es la respuesta única que me están pidiendo. Cuando veamos que la pregunta no lleva ninguna otra palabra antes del to be, ahí, is she, entonces la respuesta es no or yes. Okay. En español nosotros es bien fácil, decimos nada más, ah, sí, ah, no. Y hasta ahí, ¿verdad? Pero en inglés tenemos que hacer el énfasis completando
No, she isn't. No, he isn't. No, we aren't. No, they aren't. Y lo vamos a poner acá. Lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Vamos a ver entonces. ¿Qué tal si ella sí era? Imaginemos que ella es Diana Andrade. ¿Ok? ¿Cómo sería la respuesta? Yes, she is. Ahora veamos un detalle muy importante. Acá en la negativa, sí contractamos. Pero en la positiva, nunca lo contractamos. ¿Ok? Nunca lo contractamos. No más, yes, she is. Yes, she is. No, es una formalidad. No. Okay. No se va a contractar en la afirmativa. ¿Ok? Yes, she is. Yes, ahora, en el negativo, no, she isn't. No, okay? She isn't. No, she isn't. No quiere decir que no puedo decir no, she is not. No, okay? She is not. Ajá, podríamos decirlo completo, sí, ¿verdad? Sin contractarlo. No, pero, she is not. Exactly, pero suena más común decirlo de esa manera. No, she isn't. No, she isn't. Entonces, veamos la siguiente pregunta que tenemos aquí. Are you the supervisor? Okay. Are you the supervisor? What's the answer? No, I am not. No? No, I'm not. Aquí podríamos contractar, ¿por qué? Porque si es negativa, podríamos decir, I'm not. Pero también puedo decirlo como está ahí. No, I am not. ¿Ok? Ahora, ¿y qué tal si fuera el supervisor? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, I am. Yes, I am. No. Okay. Correcto. Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Dennis, are you the supervisor? No, I am not the supervisor. Great. Ahí no es necesario que pongamos completa una long answer, sino que una short answer. No, I am not. No, I am not. Okay, great. Podríamos contractarlo diciendo no, I'm not. No, okay. Lo voy a escribir para que no se nos olvide. No, I'm not. Okay. Pero en el afirmativo no vamos a contractarlo nunca, ¿ok? Vamos a ver. Gloria, are you the supervisor? No, I am not. Great. Janet, are you the supervisor? No, I am not. Ok, great. Ahora, cuando nosotros damos una respuesta corta de esta manera, a veces se siente, bueno, más en español, ¿verdad? Si decimos sí y hasta ahí llega, ¿verdad? O no y hasta ahí llega. Entonces se queda como el vacío de saber, bueno, y entonces, ¿qué sos? Pues, ¿verdad? Quedaría esa otra. Entonces, de una sola vez, por ejemplo, Carlos aquí dice, da lo que sí es. I am a salesperson. Yeah. ¿Ok? Lo que no es y lo que sí es. ¿Ya? Una pregunta. Ajá. Este, ahí donde dice que es el supervisor, este, donde dice no, yo no soy, no se puede decir I am not de un solo, siempre hay que decir no, I am not. Exacto, siempre hay que decir no al principio. Okay. No, I am not. Okay. Por regla. Sí, es lo normal, es lo común. Normal. Mira, ajá. Por eso les decía que se siente así como extraño cuando las primeras veces que uno va a responder en inglés así cortito, porque en español no tenemos ese concepto. Nosotros decimos nada más sí o no, y ya estuvo, ¿verdad?
En inglés, para decir no, tenemos que decirlo completo. No, I am not. No, she is not. No, he is not. No, they are not. Okay. 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 Bien, vamos a continuar. ¿Hay alguna otra pregunta? Teacher. Tell me. Este sales en español, ¿qué significa? Sales. Sales. No, I am not. I am sales. Oh, sales. Sales. Salesperson es un vendedor. Sales. Es una persona que se dedica a vender, a las ventas. ¿Verdad? Ah, okay. Porque la palabra sale es venta. Okay. Ah, okay. Esto es ventas. Thank you, teacher. Okay. ¿Cómo digo que se pronuncia? Sir. Vendedor. Sales. Salesperson. Salesperson. Vendedor. Salesperson. Vendedor. Salesperson. 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 Right. Salesperson. Okay. Vamos a ver entonces ahorita una actividad de comprensión, okay? Comprehension activity. We have this in our manuals in the same page, okay? In the same page. There we have number three, activity number three. Read the conversation again to answer the questions. Read the conversation again to answer the questions. Answers. Read the conversation again to answer the questions. Leamos la primera pregunta. Let's read number one. It says, is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes. Yes. She's. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Okay. Yes. Yes. She is manager of the company. Okay. Una respuesta corta es yes. Yes, she is. Yes, she is. She is. Diana Aguilar. Okay. No. Yes, she is. Okay. Y traducido, eso sería solo sí. Okay. Yeah. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Sí. Yes, she is. Okay, yes, she is. Now, number two. Are Ana and Carlos supervisors? No, they aren't. Okay. What does Anna do? Salesperson. Anna? No. Salesperson. No. What does Anna do? The manager of the company. No. No. Does it say? The company. Vamos de regreso a la conversación. Manager. It's not manager. It's manager. Can you show the conversation, please? Yes. Oh, here it is. Uh,
Es salesperson. 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 It doesn't say. Okay. Manager. The company. Anna. Anna. Are just the supervisor. Manager of the company. Anna. Supervisor. She is a supervisor. A supervisor? Mm-mm. Supervisor. Yeah, no. She is a salesperson. Manager of the company. I know. Salesperson. No dice. No dice que es Ana. solo Carlos. Yeah, it doesn't say. Uh-huh. Okay. Now, no, they aren't. Entonces, podríamos decir Carlos. Yeah, oh, espérame. No, they aren't. Y ahí, un period. Punto, right? Period. No, they aren't. Carlos is a salesperson. Mm-hmm. A salesperson. And we don't know about Ana. ¿Qué se imaginan? What do you imagine that she could be? ¿Qué podría ser ella? What does Ana do? Manager. Secretary. Okay, yeah, it's a very good observation. Uh-huh. Okay. Receptionist. Anna is a receptionist. Okay. There you go. Anna is a receptionist and Carlos is a salesperson. Okay. Ahí nosotros nos inventamos, ¿verdad? Porque ella lo recibió a Don Carlos López, right? A Mr. Carlos López. So, yeah, it could be that she is a receptionist. Okay, people, is there any question about this? Tell me, Hernan. Y allí, entre medio de los dos, no puede llevar am. O sea, Carlos es persona vendedora y Ana. Of ¿sí? course, of course. La receptionista. Después. Yes. Yes, you can. Mm-hmm. Sí puede. Mm-hmm. Y yeah. Ana es recepcionista. Correct, Ana. Yes. Mm-hmm. Esto es que ya le agregamos nosotros, ¿verdad? Pero la respuesta es una respuesta de sí o no. De cortita. No, they aren't. No, they aren't. Pero queda la duda, ¿verdad? No, bueno, y entonces, Ana, ¿qué es? What does she do? Yeah. Okay. ¿Qué hace ella? Right? What does she do? What does Secretary. She do? Mm-hmm. Secretary. She is a secretary. Vale. Pongamos acá la pregunta. What does she do? Okay. Y entonces decimos, Ana, okay, is a... Aquí pusimos receptionist, pero le vamos a poner secretary, okay? Yeah, Anna is a secretary. Now, let's see about Carlos. What does Carlos do? What does Carlos do? Supervisor. Carlos. Carlos is a salesperson. Is a salesperson. Person. Okay, yes. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que la misma pregunta, what do you do, la podemos hacer para cualquier persona, ¿ok? Yes. What does she do? What does Carlos do? What do you do? What do we do? What do they do? ¿Ok? ¿Y qué es lo importante? La forma de contestar esta pregunta. Vamos a usar el verbo to be, ¿ok? Aunque aquí haya un do, un does, la, la, la. Nos están preguntando la profesión, la ocupación. Entonces, Ana is a secretary. Carlos is a salesperson. Okay? Salesperson. Are we okay so far? ¿Estamos bien hasta dónde vamos? Yes. Okay. Yes. I will stop sharing.
Okay, vamos a leer los ejemplos que tenemos acá. We are going to read the examples. How to use the to be in questions, okay? Pero esas preguntas son nada más de respuestas cortas. Respuestas cortas diciendo sí o no. Yes or no, okay? A esas se les conoce como yes, no questions. There's no question. Yes, so let's go to the next page in our manuals. In our manuals, we have the page number 14, okay? On page 14, okay? Let me share the screen. Here we go. Here we are. Leamos esta parte de arriba para ubicarnos. How to use yes, no questions and short answers with the verb be. Okay. ¿Alguien lo quiere leer? Acá, esta parte de la instrucción. How to use yes, no question and short answer with the verb be. Be, okay. Excellent. How to use yes, no questions and short answers. So short answers es como les decía, sí o no, right? Yes, no. Yes or no. Yes. Okay. So let's read the examples. Are you Carlos? Are you Carlos? What will be the answer? Yes, I am. Or no, I'm not. Okay. Vamos a ver. Are you Carlos? Are you Carlos? Yes, I am. Yes, I am. Are you Carlos? Yes. Are you Carlos? No, I'm not. No, I'm not. Okay. No, I'm not. No, I'm not. Ahora leamos la siguiente. Is she a manager? Is she a manager? No, she isn't. Ahora, si queremos darle un énfasis a que no, entonces sería no, she's not. No, she's not. Okay. Now, is he a supervisor? Yes. Yes, he is. Is he a supervisor? No, he is not. Excellent. Are you colleagues? Yes, we are. Yes, we are. Are you colleagues? No, we are. Okay, también podemos decir no, we're not. No, we're not. Okay, hagamos la diferencia. No, we aren't. No, we aren't. No, we're not. No, we're not. Okay, are they service providers? Yes, they are. Are they service providers? No, they aren't. Are you bosses here? Yes, they are. No, they aren't. Are your bosses here? No, they aren't. Vamos a irnos al breakout room, okay? Y en 10 minutitos vamos a volver a hacer esta práctica que hicimos ahorita acá con su compañero leyendo, okay? Leyendo y contestando estas mismas preguntas. Y luego ustedes van a completar las preguntas y respuestas que están en la siguiente actividad. Complete the questions and answers. Then
como lo van a hacer juntos, no vamos a compararlo ahí, sino que hasta que regresamos, ¿ok? Hasta que regresamos aquí a la main room. Entonces, ustedes completan acá estas conversacioncitas que tenemos acá, number one, number two, and they are five, ¿ok? Bien, ahorita dejo de compartir. It's page 14, acuérdense. Página 14 de su manual. ¿Cómo hago para entrar al manual? Excuse me. ¿Cómo hago para entrar al manual? Hernán no ha podido ingresar a la cuenta, perdona, a la plataforma. ¿Cómo no? ¿Ya puede ingresar a la plataforma? Sí. Vale. En la plataforma, ahí tenemos un label, una viñeta, donde usted va a presionar ahí, donde dice Students Manual P1, aquí. Y ahí le va a aparecer. Ah, yo como que estaba compartiendo, ¿eh? Me fui a la otra pantalla y no se los mostré, perdón. I'm sorry. Okay. Click again, please. Okay, there we go. Magic. Okay, aquí, donde dice Students Manual. Ahí le van a presionar y ahí les aparece. Okay. ¿Y a todos les aparece completo el manual? No, a mí no me aparece completo. Me aparece como seccionado, como por 10 páginas nada más. Debe cliquear donde dice Unit 1, Get to Know Someone. Y ahí le carga el siguiente manual. Con 4 unidades. La mayoría son de 11 páginas cada uno. Thank you. Thank you, thank you. I think this is a change. 48 páginas tiene el primer módulo. Creo que lo han hecho nuevo esto. Okay, there you are. Thank you very much. Y es cierto. There you are. Y ahí van a la página 14, right? Page 14. Bien, sí, ya, dígame. Una cosa. ¿Esto sería ahorita o sería para mañana? No, ahorita vamos a la sección de grupos. Tenemos ahorita, estamos 9:43. Quiere decir que tenemos ahorita 10 minutos, regresando a las 53 y nos apuramos. Vamos a ver. Mañana no vamos a hacer, mañana no vamos a hacer ejercicio así como ayer. ¿Cuál? Bueno, un cuestionario que llené yo no sé si era así. ¿Cómo no? Todos los días tiene que hacer su tarea. Ahí mismo en la plataforma va la tarea número 2. ¿Ok? Okay. Bien, ahorita voy a la sección de grupos y los voy a dividir, ¿ok? Quiero una consulta. Dígame. Fíjese que yo ando un poco mal de la gripe. Sí. Entonces, el día de ayer, sinceramente, me dolía mucho la cabeza y me estaba como durmiendo, pero sí estuve en la clase. Por esa parte de las tareas, yo no he activado todavía lo que acaba de mostrar. Okay. Ahí está, entendí de que teníamos que hacer la tarea que todos los días, porque al parecer eso también se va a estar evaluando. Sí, así es. Aunque ahorita usted tiene el chance de hacer la 1 y la 2 el día de hoy. ¿Ok? Sí, si usted por casualidad, así como una situación como le pasó a usted ayer, claro que lo puede hacer después, pero que del viernes no pasa. ¿Verdad? Porque el sábado ya eso ya entró, ¿verdad? Porque es antes de la medianoche que se acepta como a tiempo, ¿verdad? Son 4 4 que se contestan en un solo, 4 páginas, o sea, al contestar como 5 preguntas me envía otra, ¿va? No. No. No, no. No, la tarea número 1, vamos a hacer una cosa, me voy a ir a la plataforma y hagamos la tarea para que veamos cómo es la situación y vamos a dejar esta actividad de ahorita para el día de mañana, teacher, ¿ok? Dígame. Teacher, pero lo que dice el compañero ahí, pues no sé si es cierto porque realmente yo igual hice eso, yo hice 4 páginas hoy, pero no sé, pero me decía tarea 1. Ok.
Yo creo que se hicieron antes 4 días. Sí, no, no solo no. La tarea 1 son 5 oraciones y se deben de enviar y tienen 20 puntos. Es más, si se equivoca, le da la oportunidad de rectificar hasta que lleva los 20 y los tiene que enviar. Entonces es más fácil. Exacto. Y se supone que no se puede hacer la tarea del siguiente día, sino que hasta que usted recibe su clase se puede hacer. Si no, no se puede hacer. Ok. Sí, permítame, perdón, voy a diferir un poquito con Janet. Sí pueden adelantar tareas. Sí pueden. No hay ningún problema si usted quiere hacer la del 2, la del 3, la del 4, el 5. Lo puede hacer y está bien que lo haga, ¿verdad? No hay ningún problema porque usted enriquece su vocabulario a su propio ritmo, ¿verdad? Esa fue la crisis. Vale, entonces entramos acá a la tarea número 1. ¿Ya? Y hagámosla. Vamos a ver. Instructions. Read the following sentences and choose the best choice. Dice, lea las siguientes oraciones y escoja la mejor opción, ¿ok? Read the following sentences and choose the best choice. Siempre hay que leer la instrucción primero. Number one, Michelle, floor manager. Is a floor manager. Number two. It's not. Correct. Porque aquí pareciera que está correcto, pero no, ¿verdad? Porque el apóstrofe está mal puesto, ¿verdad? Va entre la N y la T. Entonces, no. He is not a floor manager. Tengamos cuidado con el sonido ambiente, por favor. Mucha interferencia. Sí, hay bastante interferencia y nos hace gritar, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Number three. I am. ¿Esta? La segunda. Ok, que se oiga esa N del final. I am. Ok, number four. You are a mechanic. Okay. Number five. Yes, because we are talking about two people, including myself, including R. Tina and I. Are teachers because it's plural. Okay, y ahora ya me activó, miren, para dar el submit. Era lo que les decía yo ayer. Y le damos submit. A ver si nos sacamos los 25. Vamos a ver. 20. Los 20. Submit. Okay. Yay, we did it. Yes, llamamos como la Dora. We did it. Okay. Ah, verdad que sí la conocen, yeah. Okay, then submit, and then we have 20 points, right? Eso es lo que había que hacer, Hernán. Eso, teacher. Ajá. Esto es lo que yo hice, pero hice 5 páginas de estas, o sea, 20 preguntas. ¿O es sí? Que a la primera de la semana. Es que usted le ha de haber dado acá. Next. Ajá, anexar, le di anexar. Next. Entonces, lo va a mandar para la videoconference number 2, donde no hay, ¿verdad? Ahorita videoconferencia. Entonces, vamos a la tarea número 2, ¿right? La de hoy, ¿ya? La de hoy. Miren, instructions. Read the following questions. Choose the best answer. Is she Rebecca? Yes. Yes. Okay. Yes,
Sis. Are you are Miguel you, and Ricardo? Are you with... Are you, okay, are you veamos Miguel, aquí que hay dos R, ¿verdad? La primera. Mayúscula en inglés se dice capital, ¿ok? Capital letter, capital. ¿Cómo? Capital. Hecho capital. Yes, capital letter. Capital letter. Yes. Next one. Mayúscula es. Yes. Capital. Is he Thomas? Is he Thomas? Okay. And number four. No, we are not. Miren, sí, decimos, are we friends? Pero si le estoy preguntando a alguien que no está incluido en los dos que mencionamos antes, pero como no sabemos, right? Then it is no, we are not, okay? No, we are not. Yeah. Are your bosses here? Are your bosses here? ¿Están tus jefes aquí? Yes. Yes. They are. They are. Yes. You're right. Yes, they are. Okay, veamos. Your bosses es plural. Okay, it's a plural. They are. Por eso usamos they. Yes, porque they es plural. Are. Your bosses. Okay, yes, and then are. If we submit, right, then we have to get. Yay, guys, you are such a good group. Excellent. We did it. 20 points. We did it. Okay. There we are. So that's the homework number two. Okay, that's homework number two. Pero déjenme decirles algo muy importante, que ya está posteada la primera discusión para este día. Okay, para este día, si ustedes se van a esta label, esta viñeta, label es viñeta, okay, this label. Discussion, okay, discussion. You're going to find that we have a post, okay? We have a post. Miren. Y aquí le voy a poner all topics para que sea más fácil encontrarlo. Entonces tenemos esto. Are you a good friend? Are you a good friend? Doy clic ahí, okay? Y leo la instrucción. Click on the link and read the article. Usted hace clic en este link. Lee el artículo y luego responde, are you a good friend? ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. There we are. No. Tell me. ¿Qué se pone ahí donde dice que la respuesta, me? Ajá. Dice que hay que poner... Exacto. Usted se va a leer este artículo. You read the article, you click on the article, y luego para contestar, aquí está el click. Mire, add a post, right? Ah, no, reply. Reply. No lo tenemos reply here. Sí, add a post. Permítanme que los tengo a ustedes aquí en Sim. Ok. Entonces, tenemos acá, ¿ya? Yeah, la manera de contestar es acá, ¿ya? Usted se va para este cuadro grande y aquí usted escribe, are you a good friend? Ahora aprendimos que podemos contestar corto, ¿verdad? Podemos decir, yes, I am, or no, I am not. Yo creo que nadie va a decir, no, I am not, but, okay, yes, I am, right? Pero una pequeña opinión, luego de haber leído este artículo, ¿ok? Cuando ya usted ha escrito, ¿ok? Entonces, le da submit y ya va a aparecer su respuesta posteada, ¿ok? Correcto.
Si yo le digo, yes, I am. Ok, I am. Ahora preguntemos, why or why not? Ok, why you say yes and why you say no. Ok. ¿Correcto? Yes. Correcto. Ok, Dan. Just let me, bueno, hemos cubierto, solo nos quedó una actividad ahí en el tintero. Vamos a pasar la lista. I will call the roll and please turn on your cameras and say present when you hear your name, ok? Turn on your cameras and say present. Okay, if you hear your name. Ana María Rodas Argueta. Present. Okay. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present. Denis Orlando Mejía Vélez. Present. Ever Hernández Mejía. Present, teacher. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Here, present, teacher. Okay. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. I see you were there, Georgina, but I couldn't hear when you said present, okay? Gloria Cecilia Sorto Baires. Present. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present. Okay. Jorge Luis Martínez Gómez. Present, teacher. José Fernando Marroquín Palacios. I'm here, teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present. Marta Maricela Mejía Torres. Marta Maricela. I'm here, teacher. Okay. Raúl Edgardo Robles. Present. Okay. Rolando José Romero Castro. Present. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Here. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present. José Abelis Aguirre Mendoza. Present. Eric José Hernández Campos. Present, teacher. Okay, there we are, guys. So the turn for decision one on one tonight is for Aníbal, okay? Aníbal le toca ahora su turno para quedarse después de la clase. Si usted tiene dudas o si quiere, puede también cambiar con alguno de sus compañeros. Está bien. ¿Está bien? ¿Se queda? Sí. Okay, then everybody have a very good night and see you tomorrow. Please do your homework. Night, see you tomorrow. Good night. See you night. See you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Take care. Good night. Okay. Bye. ¿Cómo se dice adiós hasta mañana? Goodbye. Bye. See you tomorrow. Goodbye, guys. Goodbye. See you tomorrow. Goodbye. See you tomorrow. Yes. Goodbye. See you tomorrow, Hernan. Goodbye. See you tomorrow. Bye-bye. Teacher. Bye-bye. Goodbye. Bye. Bye. Goodbye. Just 1 second, Aníbal, because we have to be just you and me here, okay? 1 second. Teacher. Tell me. Hay palabras que me cuesta un poco en el aspecto de que, vaya, ahora fui comprendiendo un poco más de qué es lo que no debo hacer cuando yo voy a firmar algo.
según podía ser una contracción, como lo decía usted anteriormente. Pero ahora entiendo de que sí, debemos de decir toda la oración, o sea, sin contracción. Eso era una de las dudas que yo tenía. Lo otro es que trato de, ¿cómo le digo? De asociar las palabras, pero me cuesta un poco, ¿sí? Uh-huh. Y quizás así como, ¿qué le digo? Como hay palabras que no las conozco muy bien, ¿sí? Entonces las estoy aprendiendo un poco. El detalle es que yo me dediqué más a traducirlo. Entonces el problema es que traducirlo no es lo mismo que hablarlo. Exacto. Entonces en eso yo me confundo un poco. Ya, y eso es las dudas que he podido ver. Así como cuando vamos a negar algo, o sea, así como ahorita dijimos un ejemplo, no, she is not student, o sea, sí, no es un estudiante. Entonces, esas cosas que yo he ido ahora ya sacando de duda. Okay. Sí, pero okay. De ahí, más que todo, pues, ¿qué le digo? Sí, prácticamente la mayoría de palabras, trato de irlas practicando, porque esa es la única forma. Exacto. Sí, esas eran mis dudas. Lo que pasa que, vaya, así como aquí en la page, ya le digo, 20, uh-huh. Sí, no, sí, 20, ¿no? 10. 20 es 10, 20. 10, ok. 10. Uh-huh. Donde dice, tour, o sea, ahí es una, eso es cuando uno dice, tour, o sea, no sé cómo poder decir, o sea, por eso a veces me cuesta un poco, así como, vaya, así como dice, completa, la siguiente información de las tres personas diferentes y escribe la información extra en negativo, qué es lo que usted nos está explicando. Entonces hay palabras que tengo que aprenderlas, pero de ahí la mayor parte de palabras trato de hacerlo, pero no sé si está bien, porque hay cosas que no las que palabras que a mí me cuesta asociarla. Eso okay. Le comprendo, sí. Mire, cuando nosotros tenemos un texto en inglés, por ejemplo, en este caso, en nuestro manual está hecho de esta manera, con una instrucción y un ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí es necesario que utilice la asociación. ¿Verdad? La asociación es como la primera parte. Por ejemplo, acordémonos cuando un bebé está comenzando a hablar, ¿verdad? Él no sabe el significado de la palabra, pero si mira la acción, entonces la imita, ¿verdad? La imita. Entonces, en este caso hay que asociar, pero también imitar, ¿ok? Entonces, por eso la leo, la instrucción, o hago que alguien la lea para que en ese momento pues se está imitando, ¿ok? Se está imitando. Entonces, esas dos cosas son sumamente importantes. Yo creo que lo está haciendo bien. Asociar, porque no sabe todas las palabras. No. Pero tiene que encontrar la guía. Exacto. ¿Verdad? Entonces, sí, la asociación es muy importante. ¿Cómo asociamos? Asociamos con la acción. Entonces, solo quiero ver por acá, creo que no hay un ejemplo en los primeros, solo en los siguientes hay ejemplo. Permítame. Permítame. Ok, acá, en esta página, por ejemplo. Sería page number 12. Page number 12. ¿La 12? Exactly. No. Page number 12. Perfecto. Ahí la tenemos. No existe un ejemplo después de la instrucción, pero existe ejemplos arriba. Okay? Ajá, entonces vamos a imitar. Dice, complete the statements using the plural of be. And the information on parentheses, then
compare with the answers with a partner. Entonces, volviendo. Si usted lo lee, a ver, léalo tal como está. No Spanish. No Spanish here. Just read it in English. Lo que acaba de leer. ¿Sí? Yes, the instructions. Mm-hmm. Dice, complete the states, the, ¿cómo se dice? Statement. Uh-huh. You see the plural of the B and the information of the parents, they compare the answer with the partner. With a partner. Ahora, veamos una cosa, Aníbal. A veces leer tal vez en voz alta es una cosa. Así. Y leerlo así, solo con la vista, es diferente. Así. Entonces, si usted lo lee con la vista, a ver, léalo con la vista, le voy a dar el chancecito que lo lea para que vea la diferencia. Sí. Ok, usted entendió porque lo entendió, right? Ahora, ¿cuál era la parte principal? Complete. Complete what? The statements. Yeah, but I see here, uh-huh. I see here. Y eso es lo que me ayuda a ubicarme en lo que me están pidiendo. Complete. Complete. Sí. Ok. Sí. Complete. Entonces, de ahí vamos y vemos. Plural. Ah, plural. What's plural? They, we, you. Ah, ok. Now, we get the point here. Ok. And then, the information on parentheses. I know what parentheses are, right? So we go and see parentheses. Okay, that information is the one that I have to write down on the statement, right? So in that case, entendió por asociación, okay? Y por imitación, porque ya lo vio acá, okay? Entonces, lo está haciendo muy bien. Ahorita estamos en los primeros pasos, ¿verdad? Sí. Pero ya hay que mojarnos, ¿verdad? Y ahora ya hay que mojarnos. Sí. Entonces, esa es la manera. Y así poco a poco usted va a ir tomando como algo normal. Cuando usted vuelva a escuchar complete, ya va a saber que es complete. Sí. Porque ya lo hizo, ¿ok? Ya le quedó grabado. Sí. Entonces, si por ejemplo dice listen, solo tengo que escuchar, right? Escuchar, así es. Match, tengo que unir, ok. Si me voy con las instructions, me voy a las instrucciones para darle el ejemplo. Pero ya en un texto de lectura comprensiva, así como hicimos con las conversaciones, por ejemplo, esa ya es otra técnica de ir viendo skimming, ¿verdad? Como descremando y encontrando el punto correcto. Pero lo está haciendo bien. Así como me lo expresa que lo ha hecho bien. Y hay que dejar de traducirlo. ¿Okay? No se puede traducir. Sí, porque como al final, cuando uno va a empezar a hablar, porque yo le digo, mi idea es hablarlo, porque yo sí necesito hablarlo porque lo necesito hablar. Ok. Eso es mi motivo. Entonces yo le sugiero que imite. Imite. Lo que usted escuche, dígalo. Lo que usted escuche, dígalo. Porque así lo graba su cerebro. Lo graba. Si usted solo lo oyó, se olvidó. Se olvidó. Entonces hay que oírlo y usarlo. Oírlo y usarlo. No se puede quedar solo allá el conocimiento porque ya se olvidó. ¿Verdad? Es como no recuerdo ahorita quién fue que dijo, ¿verdad? Dímelo una vez y lo voy a saber. Sí. ¿Okay? Pero hazme usarlo, ¿verdad? Entonces ya yo ya voy a aprenderlo, ¿verdad? Ok. Pues sí, eso prácticamente, teacher, que era lo que yo... De ahí las palabras que se van presentando, que hay que saber qué es lo que... ¿Qué dice el significado? Porque por lo menos hay que tener eso. Y de ahí por lo demás... sí, vocabulario, hay que construir el vocabulario y la forma de construir el vocabulario, Aníbal, es por ejemplo por temas. Sí. Hágalo por temas. Aquí en este caso vimos vocabulario de ocupaciones, ¿verdad? Sí. Vimos vocabulario de lo que hace cada quien, trabajos, ¿verdad? Y ya tenemos ganada una parte, ¿verdad? Sí. Y ahora otro tema, otra cosa, por ejemplo, cosas de la casa, cosas de la oficina, ¿ya? Colores, números, ¿okay? ¿Cómo decir el número de teléfono? Que lo vamos a aprender pronto, ¿okay? Pero así,
por temas iba a ir construyendo el vocabulario, pero no debe dejar de lado las acciones. Sí. Las acciones son los verbos. Eso sí es muy importante y eso solo es memoria, ¿ok? Memoria sí, y práctica. Ah, perfecto. ¿Okay? Perfecto, teacher. Eso prácticamente sería qué es lo que yo, ¿verdad? Y lo que tengo que poner de mi parte. Perfecto, sí. Aníbal. Sí. Con mucho gusto, entonces. Le agradezco, teacher. Muy amable. Okay, y pues, then. Eso sería. Y pues, estamos más ya para mañana nuevamente. Okay, ah, solo una última, okay, una última pregunta. Este, usted dijo con respecto a la discusión, me quedé así como un poquito, es que ya me está diciendo adiós la pila, vaya, usted dijo que le diéramos clic al link, sí. ¿Verdad? Y una vez le diéramos clic al link, teníamos que leer toda la información que aparece ahí. Exacto. Y lo que nos dijo es, ¿Are you a good friend? Uh-huh. Entonces nosotros lo que vamos a preguntar, o sea, a responder, ¿sí? Si soy un buen amigo, así sería, ¿sí? O, correct. Are you a good friend? Correct. Friend. Uh-huh. Friend. ¿Sí? Entonces eso solamente yo voy a responder. Yes, y voy a decirlo todo lo que debo de yes, explicar. I am, remember. Yes, I am. Yeah. Y luego puede poner una pequeña oración. I am, y use una de las palabras que están ahí. No es de todo, ¿verdad? Pero sí. Una oración que ponga después. Va. Uh-huh. Excelente. Eso es lo último que quería preguntar. Oh, perfecto. Pues sí, le agradezco, teacher. Have a very good night. Okay, bye-bye, Aníbal, and see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Bye-bye, take care. Bye-bye, teacher. Bye-bye.